Te digo que no es animal. Oye, cómo ladra el palomo. Debe ser algún cristiano. Y que fueran siendo federales. Sería bueno que por sí o por no te escondieras. Tu rifle está debajo del petate. ¡Mujeres! ¿Algo de cenar? Leche, blanquillo, frijoles, lo que tengan. Que venimos muertos de hambre. Maldita sierra. Solo el diablo no se perdería. Se perdería, mi sargento, si viniera tan borracho como tú. Pero con un demonio esta casa está sola, mi teniente. ¿Y entonces esa luz y este chamaco? Vaya, esta ya la vieja. Queremos de cenar y que sea pronto. Hombres malvados. Me han matado a mi perro. ¿Qué les hacían y qué les comió mi pobrecito palomo? Mira nomás que chapetes, mi sargento. No te enojes, mi alma. Yo te juro que volveré a tu casa un palomar. Pero por Dios, no me mires airada. No más enojos. Mírame, cariñosa luz de mis ojos. Señora, ¿cómo se llama este ranchito? Limón. ¿Con qué esto es Limón? La tierra del famoso Demetrio Macías. Lo llevo, mi teniente. Estamos en Limón. ¿En Limón? Bueno, a mí, plin. ¿Sabes una cosa, mi sargento? Si he de irme al infierno, nunca mejor que ahora que voy en buen caballo. Mira qué cachetitos de morena. Un perón para morderlos. Usted ha de conocer al bandido ese de Macías, señora. Yo estuve junto con él en la cárcel de Escobedo. Sargento. Ve a traerme una botella de tequila. Que yo he decidido pasar la noche en amable compañía con esta morenita. Deja eso, chatita. Cuando vuelva, sargento, que fría los huevos y caliente las gordas. Tú ven acá conmigo. Traigo aquí una carterita repleta de billetes. Es solo para ti. Es mi gusto. Dame acá esa botella. Échate un trago. ¿Cómo que no? ¿Te tienes miedo a tu marido o lo que sea? Si está escondido en algún agujero, que salga. A mí, plin. Te aseguro que las ratas no me estorban. Demetrio Macías. ¡Mátanos! Créame que yo no sabía. Pero yo siempre respeto a los valientes de veras. Y no solo los respeto, sino que los quiero. Aquí está la mano de un amigo. Está bueno, Demetrio Macías. Usted me desaira. Es porque no me conoce o porque me ven este perro y maldito oficio. ¿Pero qué quiere, amigo? Uno es pobre y hay familia numerosa que mantener. ¡Vámonos, sargento! Yo siempre respeto la casa de un valiente. ¡Vámonos, vámonos! Vete luego a la casa de mi padre. ¿Por qué, Demetrio? ¿Qué vas a hacer? Ya lo sabes. ¿Te vas a ir? No te vayas, Demetrio. ¿Qué voy a hacer yo sola? Me late que van a venir todos juntos. ¿Por qué no los mataste? Seguro que no les tocaba. Demetrio.
Su encargo se ha cumplido al pie de la letra, don Mónico. De la casa de Macías no quedan ni cenizas. Muchas gracias, muchas gracias. Yo sé recompensar a los amigos. El cacique de Moyagua echó a los federales contra mí. Después me quemaron mi casa. Algún día tengo que volver a pagarles en la misma moneda. Si Dios nos da licencia, esta noche o mañana les hemos de mirar otra vez la cara a los pelones. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Les dejamos conocer estas veredas? ¡No! No sabemos cuántos serán ellos. Pero juré al medir de nuestro topaquillo, con media docena de pelados y con cuchillos afilados en el metate, les hizo frente a todos los cuicos y federales del pueblo y se los echó. ¿Qué? ¿Tendrán algo los de Medina que a nosotros nos falte? Pues yo solo les sé decir que dejo de llamarme Anastasio Montañés si mañana no soy dueño de un Mauser, una pistola, una cartuchera, pantalones y zapatos. ¡De veras! Voy que no me lo crees, codorniz. Pues mira, yo llevo dentro del cuerpo 7 plomos. Y que diga mi compadre Demetrio si no es cierto. Pero a mí las balas me dan tanto miedo como las pelotitas de papel. Voy que no me lo crees. ¡Viva Anastasio Montañez! ¡No! ¡Que viva Demetrio Macías, que es nuestro jefe! ¡Qué bonito!
Anden, muchachos. Vamos a jugar con ellos. Por el filo de la vereda. ¿Qué tal, lo viste? Hombre, Anastasio, no es mala gente. Préstame tu carabina. Un tiro nada más. ¡Hola, yo! ¡Oh, qué hola, yo! Chelamusquero y Antonio, el que tocaba los platillos de la banda de Juchipila. Ya se nos juntarán más adelante. Ahora hay que ir a buscar nuestros caballos. ¿Y su pierna, jefe? ¿Por qué no mejor se queda aquí y nosotros vamos por ellos? No es nada, Manteca. No es nada. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Amén. Bueno, muchachos, ya lo saben. Al cañón de Juchipila, jornada larga. Coronel, aquí tenemos ya al desertor. Con que le tienes miedo a las balas, ¿no? No, mi coronel. A un desertor se le fusila, pero tú no mereces ni eso. Voy a darte oportunidad de que te quemes un poquito. Esto es lo que tú te mereces. Anda, vete, collón. Me da mucha pena que lo hayan golpeado, amigo. No tiene importancia. Mire, yo soy voluntario, pero me he tirado una plancha. Lo que en tiempos de paz no se hace en toda una vida de trabajar como una mula,
Hoy se hace fácilmente corriendo unos meses la sierra con un fusil a la espalda. Pero no con estos, man. No con estos. Le está sangrando mucho, compadre. Eso le para la sangre y le quita la dolencia. ¿No quiere más? Dios se lo pague. ¿Por qué no lo pasan a mi casa? Muy humilde. Vámonos para adentro. Yo ese gallo. Montañés, oíste, Montañés, un balazo. Montañés, despierta. Hola, Cornel, deja dormir, te doy una trompada. No, Anastasio, te digo que no. Te acabo de ir un plumazo, lo oí clarito. Dato de carabín. Serás este estúpido, me ha destrozado un pie. ¿Quién vive? ¡Demetrio Macías! ¿Quién es este curro? ¿Quién es aquí el jefe? Porque yo también soy revolucionario. Los federales me agarraron de leva y entré a fila. Hasta ayer conseguí desertarme y he venido a pie a buscarlo. ¡Ah! ¡Es federal! ¡Mírenle los pantalones! ¿Y por qué no le metiste el plomo en la mera chapa del alma? ¿Quién sabe qué mitote trae? Que si quiere hablar con Demetrio, que tiene que decirle que sabe cuento. Pero no le hace para todo el tiempo con un arrebate. ¿Qué clase de brutos son ustedes? ¡Pusieron al pelón! ¡O quédenme lo que es el pelón! ¿Qué pasa ahí? Silencio, parece que Demetrio habla. ¡Vamos para adentro! ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Una infamia, mi jefe. ¡Mire usted! ¡Mire usted! Me llamo Luis Cervantes. Soy estudiante de medicina y periodista. Por haber dicho algo en favor de los revolucionarios, me atraparon y fui de leva a un cuartel. Pero no pude luchar contra la revolución. Y me deserté. Y al fin puedo venir a reunirme con ustedes. Eso es todo. Bueno, pero ¿qué hijos de un demonio quiere usted con nosotros? Mire usted, mi jefe. Yo he procurado hacerme entender. Convencerlos de que soy un verdadero correligionario. ¿Corre qué? ¿Corre qué? Correligionario, mi jefe. Es decir, que persigo los mismos ideales y defiendo la misma causa que ustedes defienden. Pues ¿cuál causa defendemos, hombre? Mire qué cara pone. ¿A qué son tantos brincos? ¿Lo tenemos ya, Demetrio? Bueno, mejor sálganse, que ya me está doliendo otra vez esta pata. Anastasio, apaga esa mecha. Encierren a ese en el corral y me lo cuidan Pancracio y Manteca. Mañana ya veremos. ¿Cómo sigue el enfermo? No quiere leche. Es de cabra, pero está re buena. Ándele.
Nomás atrévela. ¿Cómo te llamas? Camila. Me cuadra el nombre, pero más la tonadita. No, compadre, no. Hay que amansarlas primero, como las yeguas. Para las lepras que me han dejado en el cuerpo las mujeres. Yo tengo mucha experiencia en esto. ¿Qué hacemos, pues, con el curro que agarré anoche? Cabal, hombre, no me había vuelto a acordar. Mira, Codorniz, vete y pregunta por una capilla que hay como a 3 leguas de aquí. Luego vas y le robas la sotana al cura. ¿Pero qué vas a hacer, compadre? Si este curro viene a asesinarme, es muy fácil sacarle la verdad. Yo le digo que lo voy a fusilar. La Codorniz se viste de cura y lo confiesa. Si tiene pecado, lo trueno. Y si no, lo dejo libre. Caray, cuánto requisito. Yo lo quemaba y ya. Se va a hacer lo que yo digo. Pícale, Codorniz. Está bueno. Lleven al curro. ¡Hola! Ya oigo cuál es el orden. ¡Ándale! ¡Ándale! Vamos a ver, curro. Ya es hora de que nos diga cuáles son sus intenciones. Creí que ustedes aceptarían con gusto al que viene a ofrecerles ayuda. Una ayuda que solo a ustedes beneficia. Porque yo que me gano con que la revolución triunfe o no. La revolución beneficia al pobre, al ignorante, al que toda su vida ha sido un esclavo. A esos pobres infelices que ni siquiera saben que si lo son, es porque el rico convierte en oro el sudor, las lágrimas y la sangre del pobre. ¡Ya! ¿Y eso es como a modo de qué? Cuando ni a mí me cuadran los sermones. Seguramente me he equivocado con ustedes porque no me entienden. Yo quiero pelear por la causa santa de los desventurados, pero ustedes me rechazan. Hagan de mí lo que quieran. Por lo pronto nada más te voy a poner una riata en el gaznate. Mira qué rechonchito y blanco lo tienes. Pues yo ya sé a lo que viene usted. Lo voy a fusilar, ¿eh? Llévenselo. Y si quiere confesarse, tráiganle un padre. Véngase para acá, curro. Aquí estoy ya, pues. Pues luego, luego que empiece la confesión. Cuando usted lo mande, señor padre. Bueno, ¿usted cree en Dios? Sí, padre. Yo también. ¿Y y en la Santísima Trinidad? Mire usted, señor cura, yo no sé para qué tenga que contestar estas cosas. Lo que sí sé es que yo he venido aquí a luchar al lado de la revolución. Repito cada una de las palabras que he dicho anteriormente. No hay para qué decir más. Vamos, llévese ese curro. No cantó nada. Ese curro este pico largo. Hasta se me figura que se rió de mí cuando le comencé a hacer preguntas. Ve a ver que le den de comer y que me lo tengan a una vista. Está bueno. Buenos días, muchacha. Buenos días. Perdóname, ¿podría dar un poco de agua hervida para lavarme el pie y curarme? Pase, pase, señor. Aquí dentro lo puede hacer todo. Gracias. Siéntese, señor.
Gracias. Oiga, ¿y qué lo enseñó a curar? Es que yo iba a ser doctor. Fui estudiante de medicina. Cosa de morirse uno de risa. ¿De modo que usted iba a ser doctor? ¿Para qué es eso del agua hervida? Y luego los trapos. Mire, mire cuánta curiosidad para todo. ¿Y eso que se echa en las manos? Es alcohol, muchacha, desinfectante. Y lo mismo que el agua hervida no contiene microbios. Los microbios son algo así como unos animalitos pequeñitos que viven en el agua. ¿Qué es que? Pues yo creía que el aguardiente no más para alcohólico era bueno. Y que animales en el agua. ¡Uchi! Pues cuando ni yo miro nada. Muchas gracias, muchacha. De nada, señor. Oye, ¿y eso que cuentan de que todos los hombres de la revolución andan siempre muy bien armados y muy bien montados y de que reciben sus haberes en pesos duros de los que Villa está acuñando en Chihuahua? Todo eso no es cierto, ¿verdad? Yo que ni sé de esas cosas. Todos los que he visto han sido ustedes. Una veintena de encuerados y piojosos cabalgando en unas bestias decrépitas con matadura de la cruz a la cola. Adiós, muchacha. Adiós, señor. Oye, tú, ¿por qué no le das los polvos del amor? A ver si Ancina cae. Peor. ¿Eso para usted? Si yo quisiera. Pero, Fuchi, le tengo asco a los curros. ¿Por qué no llama al curro para que lo cure, compadre Demetrio? Si viera, él se cura solo. Y parece tan aliviado como usted, no me lo va a creer. Si alguno le pone la mano, yo no respondo de las resultas. Oye, compa, ¿pero qué doctor ni qué nada vas a ser tú? Voy que ya se te olvidó por qué veniste a dar aquí. ¿Y tú de qué hablas? Andas con nosotros porque te robaste un reloj y unos anillos de brillantes. Siquiera, creo que tú corriste de tu pueblo porque envenenaste a tu novia. A ver, traigan pues al estudiante. Sale bien y me deja bueno y sano, lo dejo largarse para su casa o para donde le dé la gana. Gracias, curro, gracias. Ya estamos otra vez juntos. Y todo gracias al curro. Y a ti, Venancio. Y a todos ustedes que han sido mis meros manos. Pero vayan por ahí, muchachos, que tengo que hablar solito con el curro. Mira, curro. Yo quiero que me digas si los muchachos te dan tu ración de carne y de leche. Pues la verdad es que solo me alimento de lo que estas buenas viejas del rancho me quieren dar. La gente de usted todavía me ve como a un intruso o como a un desconocido. Ah, pues eso está muy malo, porque todos son buenos muchachos. Pero todo está en saberles el modo. Mira, ya verás cómo desde mañana no te faltará nada. Gracias, mi jefe. Pero hay algo que debes saber. Venancio no te quiere. Y no te quiere porque él era mi doctor. Fue sacamuelas en su pueblo y sabe de muchas cosas. Pero la verdad es que tú sabes más. Y por eso no te quiere. Ve a buscarlo y dile que él sabe mucho, mucho. Y verás cómo con el tiempo acaba siendo tu amigo. Se lo agradezco, jefe. Se lo agradezco. Voy ahorita mismo a buscarlo.
Venancio, quiero decirle a usted una cosa. ¿Qué? Me he dado cuenta de que tiene usted un brillantísimo talento. El jefe no lo sabe, pero nunca hubiera sanado si no ha sido por las curaciones de usted. Yo lo único que he hecho ha sido limpiar la herida y nada más. Cosas de poquísima importancia. Pues la pura verdad, yo creo que sí tengo talento. Pero murieron mis padres y ya no pude hacer carrera. Eso es lo de menos. Al triunfo de nuestra causa, usted obtendrá muy fácilmente un título. Con 2 o 3 semanas de concurrir a los hospitales y una buena recomendación de nuestro jefe Macías, usted, doctor, tiene tanta facilidad que todo le será un juego. Claro, Curro, claro. Pero lo que no está bien es que yo le siga llamando Curro. Con que... pues... Luisito y al pelo, ¿está bien? ¿Cómo sigues, Curro? Ya estoy casi bien, gracias. Oye, Curro. ¿Eh? Yo quería decirte una cosa. ¿Y qué cosa me querías decir? Yo quiero que me repases la velita. ¿Para qué? ¿A que no me adivinas para qué? No, no te adivino. ¿Para qué? Pues para cantarla mucho, mucho. Cuando ustedes se vayan. Cuando ya no estés tú aquí. Cuando andes ya tan lejos, lejos. Que ni más te acuerdes de uno. Anda, Curro. Ni te cuento. Si vieras qué malo es el viejo que los manda a ustedes. Ahí tienes nomás lo que me sucedió con él. Al día siguiente de que vinieron, entré con una olla de leche. ¿Y qué te parece que hizo el viejo de porra? Pues que me pepena la mano y que me la agarra fuerte, fuerte, fuerte. Y que la intención es como de pellizcarme las cordas. ¡Ja! Pero qué pliegue tan bueno le he echado. ¡Epa! Peor que es que me pienso. ¡Dese quieto, viejo malcriado! ¡Suélteme, suélteme, viejo sinvergüenza! Y que me doy el resacón y que me saco. ¡Ya ahí voy para afuera toda carrera! ¿Qué te parece nomás, Curro? ¿Pero es cierto todo eso que me estás contando? Ajá. Es lo que yo te quería decir. ¿No te ha dado coraje por eso, Curro? Pero entonces, ¿qué diablos esperas, boba? Si el jefe te quiere, ¿qué más pretendes? Si era que bien explica las cosas el Curro, compadre Anastasio. La verdad es gente que como sabe leer y escribir entiende bien las cosas. Eso que dice que nos juntemos al general Natera está muy bien. Sí, compadre. Pero a mí no se me alcanza eso de que usted vaya a presentarse al señor Natera. Con tan poquitos que seamos. No, oh, es lo de menos. Desde hoy vaya a ser de otro modo. Me han dicho que Crispín Robles llega a todos los pueblos sacando cuantas armas y caballos se encuentra. Echa fuera de la cárcel a los presos y en 2 por 3 tiene gente de sobra. Ya verá, compadre, ya verá. Parece manera de mentira que este Curro haya venido a enseñarnos la cartilla. Caray, compadre. ¿Lo que es eso de saber leer y escribir? Pues, ¿qué crees, Curro? Que mañana vamos a juntarnos al general Natera. Bueno, muchachos, alístense. Que mañana mismo volvemos a la bola. Pues nos iremos. En lo que yo ya no me voy solo. A ver si puedo jalar conmigo la tuerta María Antonia. Si yo pudiera, también me llevaría una muchachita que tengo entre ojos. Pero me parece que aquí Curro me la ha ganado. Usted habla de Camila, jefe. ¿Eh? No, no es cierto. Ella lo quiere a usted, pero le tiene miedo. ¿Verás, Curro? Sí, aunque a mí me parece que no deberíamos llevarnos a las mujeres. No hay que dejar malas impresiones. En cuanto regresemos en triunfo, entonces será otra cosa. Ah, Curro, es usted muy lanza. Ya le fueron a decir a mi mamá que mañana sale. Curro, ¿por qué no me has ido a ver siquiera? Caray, ¿no me quieres decir adiós? Qué orgulloso. Tan mal te serví que hasta el habla me niegas. ¿Por qué me dices eso, Camila? Tú siempre has sido muy buena conmigo, mejor que una amiga. Me cuidaste como una hermana.
Yo me voy muy agradecido a ti y te recordaré siempre. Mentiroso. Mira, Camila, es bueno que le vayas a decir adiós a Demetrio. Él te quiere mucho, no pierdas la ocasión. Demetrio va a llegar a ser general, a ser muy rico, a tener muchos caballos, muchas alhajas, vestidos lujosos, casas elegantes y mucho dinero para gastar. Imagínate lo que serías al lado de él. ¡Ay, Curro! Si vieras qué feo siento que tú me digas esto. Si yo a ti es al que quiero, pero a ti no más. Vete, Curro, que no sé por qué me da tanta vergüenza. Vete, vete. ¿Qué haces aquí? Voy al pueblo a llevar alfalfa para mi vaca. ¿Cuántos son los federales en el pueblo? Nomás unos cuantos. Creo que no llegan a la docena. Bueno, cuidado con decir una palabra de lo que has visto a nadie, porque te trueno. Daría contigo que te escondieras en el centro de la tierra.
¿A qué horas vamos a atacar, mi jefe? A las 2 de la mañana. Hay que dar un albazo a los federales. ¿Y si el viejo que nos informó hubiera mentido y en vez de unos cuantos lo resultaran 50 o 100 de la federación? ¿Y si el viejo fuera un espía? Ojalá este curro ya tuvo miedo. Como que no es igual poner cataplasmas y lavativas a manejar el fusil. ¡Una docena de ratos atarantados! Bueno, vamos, todo el mundo a descansar. Y no va a ser ahora cuando nuestras madres sepan si tienen hijos machos o qué. ¡Ay, pelado! ¿Y los guachos qué tantos son? No estaban aquí más de 12, pero anoche llamaron por telégrafo a los de adelantito. Los demás todos son de leva. Pero todo es que uno haga por voltearse y verá cómo dejan a los jefes solos. A mi hermano le tocó la leva y está con ellos. Pero yo me voy con ustedes. Verá cómo nomás les hago una señal y se vienen todos para este lado. Si el señor quisiera darme una armita. Armas no queda de hermano. Pero toma esto, las hemos hecho nosotros y de algo te ha de servir. Vénganse por aquí. Hay que darles por la espalda de la capilla. ¡Adelante, muchachos! Teniente Campos, vaya usted con 10 hombres a chicotearme a esos bandidos que se esconden. Canallas solo son valientes para comer vacas y robar gallinas. Capitán, los asaltantes están en la calle La Santísima y es fácil agarrarlos inmediatamente. Yo mismo acabaré con ellos. No. No. Es posible que esperen refuerzo y no es prudente que yo desampare mi puesto. Teniente Campos, vaya usted y no me deje uno solo vivo. ¿Me ha entendido? Perfectamente. ¡Mírenlos! ¡Allí están! ¡Listos! Un momentito, señor. Déjenme ver dónde anda mi hermano. No es hora de buscar a nadie. ¡Hora! ¡Déjalo llegar! ¡Vamos, desgraciados! ¡No me mates, padrecito! ¡No le va a tocar a mi hermano y él no tiene la culpa! ¡A mi hermano no, señor! ¡Es mi hermano! ¡Qué bruto eres! ¡Tan buenos zapatos que me iba yo a avanzar! Ya sé quién es usted y qué gente trae.
Ya tengo noticias de las cuereadas que les han dado a los federales. Tanto gusto, mi general. Con hombres como mi general Napera y mi coronel Macías, nuestra patria se verá siempre cubierta de gloria. Bien. A ver unas copas para el coronel Macías y su gente. Por el triunfo de nuestra causa, por los ideales de redención de este pueblo sufrido y noble, que riega con su propia sangre la tierra que le pertenece, por... Salud. Mire, luchando verso. Uno que lo siente y lo ha sufrido sabe lo que es bueno. Estos, palabra de los banquetes. Luis Cervantes. Señor Solís. ¿El mismo? Desde que entraron ustedes lo reconocí. Vamos, lo veo y me parece mentira. Y no lo es. Pues tomaremos una copa por el gusto. ¿Pero desde cuándo se ha vuelto usted revolucionario? Hace 2 meses. Con razón habla usted con ese entusiasmo y esa fe que todos teníamos aquí al principio. ¿Y usted los ha perdido ya? Mire, compañero, ante todo quiero que me explique. No puedo comprender como usted, que escribía furibundos artículos, milita ahora en nuestras propias filas. Pues la verdad es que me han convencido. Convencido. ¿Se ha cansado, pues, de la revolución? ¿Cansado? No. ¿Desilusionado? Tal vez. Todo esto no es más que la mueca pavorosa y grotesca de una raza irredenta. La revolución es el huracán, y el hombre que se entrega a ella es como una miserable hoja arrebatada por el vendaval. ¿Nos vamos, Curro? Ya soy coronel de veras, Curro. Te lo debo a ti. Compadre, le tengo malas noticias. 2 de los muchachos bebieron harto mezcal y por el gusto de haberse conocido, se pelearon con 2 soldados de las fuerzas del general Natera y los dejaron con la cabeza agujereada. Pues que los entierren. ¿Ya lo viste, Manteca? Que los entierren. Está bueno. ¿Se acuerda de Camila, compadre Anastasio? ¿Qué Camila era esa? No se me olvida. Cuando andaba malo de la pata, me dio a beber un jarro de agua azul muy fresquecita. ¿No quiere más? Me preguntó la pretilla. ¡Qué rete bonito, compadre! Pues esa era Camila. Mire, compadre Demetrio, a que no me lo cree. Yo tengo mucha experiencia en esto de las viejas. Uy, para las letras y rasguños con que me han marcado el pellejo. Por eso, ¿verdad que ni...? Pero yo tengo mucha experiencia. Bueno, ya ve que me acuerdo de Camila. Pues así todo más me acuerdo de mi mujer, de mi vieja, la pobre. Si viera lo que sentí cuando tuve que dejarla. Tenía el niño en brazos. Luego me quemaron mi casa. Ustedes no conocen a mi general Villa, el Napoleón mexicano. Pues así le dicen. Esos combates de Chihuahua, Ciudad Juárez, Tierra Blanca y Torreón. Ah, es una fiera, mi general Villa. ¿Y que es que roba a los ricos para hacer ricos a los probes? Pero va. Pero eso sí te digo, que si le caes bien a mi general Villa, te regala una hacienda. Pero donde le choques, pues ahí nomás te manda a quebrar. Caray. Ah, mano, y no te he dicho de los aeroplanos. Abajo, así de cerquita, no sabes qué son. Parecen canoa, chalupas, pero que comienzan a subir, amigo. Y es un ruidazo que te aturden. Luego algo como un automóvil que va muy recio, que te haces de cuenta que es un pájaro grande. Muy grande, que parece de repente que ni se bulle siquiera. Y aquí va lo mero bueno. Adentro de ese pájaro va un gringo. Lleva miles de granadas. O figúrate lo que será eso. Llega la hora de pelear y como quien le riega maíz a las gallinas, ahí van puños y puños de plomo para el enemigo. Hijo, y aquello se vuelve un camposanto, muerto por aquí, muertos por ahí y muertos por todas partes. Thank you.
arrancar hasta que hayan atacado las infanterías y el cerrito ese está mandando plomo a montones. A mí nadie metió. Estoy aquí por precaución, ¿sabe? Caramba, qué machito es su jefe. Qué temeridad y qué serenidad. No solo a mí, sino a muchos bien quemados nos ha dejado con la boca abierta. Y mire, allá van para arriba como un relámpago. Llegaron a la meseta, frente a frente con las ametralladoras. Y Demetrio se arranca solo. Es una locura, Cervantes. ¡Qué maravilla de hombre es el jefe de usted! ¡Que viva Demetrio Macías! ¡Qué hermosa es la revolución! Maldito lo que me simpatizan estos mosquitos zumbadores, compañero. ¿Quiere que nos alejemos de aquí? Bien, entonces no nos moveremos de aquí. Claro, no hay por qué temerle a los mosquitos de plomo. Pero mire, compañero, mire qué jefe tiene usted. Ese Demetrio Macías vale en oro todo lo que pesa. No peleamos. Agarramos la carabina para otras cosas que tú no entiendes y pues que ni yo tampoco. Pero uno también es hombre y convénzase, compadre. Al cuerpo hay que darle lo que pida. Pero hombre, güero. Compadre Demetrio, tengo el gusto de presentarle al güero Margarito, un amigo de verdad. Servidor. ¡Qué güero más lindo! ¡Ahora sí, mi padre! Entonces usted se llama Demetrio Macías. El que se lució tanto en la batalla. A la orden, chata. ¿A qué diablo de pintada está tan linda?
¿Ya quieres estrenar general, eh? General. Esas cosas siempre han corrido por mi cuenta. ¿Y general? ¡Que traigan más de eso, champaña o como se llame! ¡Traigan los permisos, general! ¡Mire, mi general Macías! Yo no tengo pelos en la cara, ¿y sabe por qué? Porque yo soy muy corajudo y cuando no tengo en quién descansar, me los arranco hasta que me pase el coraje. ¡Con que luego, luego, antes de que me ponga rabioso! ¿Dónde tú me traes? Pues, ¿qué quería? Mira, Demetrio, pues, ¿de dónde eres? Eso de que vayan a parar a los hotelitos, eso ya lo sé. Llega uno a cualquier parte y no tiene más que escoger la casa que le cuadre y esa garra sin pedirle licencia a nadie. Entonces, ¿para qué fue la revolución? ¿Para los catrines? ¡Oh! Ahora vamos a hacer como los meros catrines. Mira, Demetrio, con sacar a los que viven ahí, la casa es nuestra. Compadre, ya está bueno. Costales por cuales todo lo han de guardar bajo siete llaves. ¿Cuántas diabluras han hecho los muchachos? Están tirando y rompiendo todo. ¿No sería bueno evitarles eso? ¿Para qué, pobre? Es el único gusto que les queda después de ponerle la barriga a las balas. Sí, mi general, pero eso nos desprestigia nuestra causa. No te pongas colorado, Curro. Mira, a mí no me cuentes. Ya sabemos que lo tuyo, tuyo y lo mío, mío. A ti te tocó la cajita. Pues bueno, a mí me toca un reloj de repetición que me encontré. Que me avancé. Mire nomás, mi vieja, ¿qué manda para su agua? ¿Le gusta? Sí. Ándele. Hombre, sea más correcto con las damas. Con su licencia, mi general. Pero nomás mire qué rola me callé. La señorita Gutiérrez. Préstame la cola. Vaya, mire nomás quién está ahí. Mira, el güero Margarita. Yo lo aprecio a usted mucho, mi general. Y vengo a decirle que me gustan mucho sus modales. Así es que si no lo tiene mal, yo me paso a su brigada. Véngase, pues. Bien por el ascenso. Mucho por mi general Macías. ¡Hoy verán! ¿A
Ah, que diantre de pintada. ¿Quién sabe qué vaya a ser? Esta pintada es como los propios ángeles. Oiga, ¿a qué hora se le puede hablar al general? A ninguna. Amaneció crudo y cansado. Yo quería que me vendieran unos de esos libros que están quemando. Pues yo mismo se los puedo vender. ¿Y a cómo los da? Pues mire usted. Los que tienen monitos. Se los doy a 5 centavos. ¿Y los otros? ¿Los otros? Pues... pues se los doy de pilón si me merca a todos. Thank you.
novia porque ya no podía aguantar a ese condenado de Demetrio. Vaya y coja la llave, está allí sobre la mesa. No comancia, hombre. Véngase para acá. A mí me divierten mucho estas cosas, ¿sabes? Esta currita que usted trujo es igual a usted. Traidorcita, traidorcita. Con carita de ángel, pero con alma de diablo. No es patarrajada como yo. Claro, es mi novia. Su novia y no. Mire, Curro, cuando usted va, yo ya vengo. Tengo el colmillo muy duro. Esta prueba la sacaron entre dos de los de usted, pero usted les ha de haber dado por ella unas mancuernillas chapeadas o una estampita milagrosa del señor de la villita. ¿Miento, Curro? De que los hay, los hay. El trabajo es dar con ellos. Tonto, asómese y mire lo que pasa. ¿Con el güero Margarito? Criatura de Dios. Anda, vete pa' tu casa. Los hombres de la revolución son capaces de matar de espanto. Tú creíbas en tu novia, ¿no? Bendito sea Dios. Pero, ¿cómo quiero yo al güero Margarito? Ese hombre sí sabe robar mujeres. Cuatro, cinco, compa espada. Cinco. ¿Dónde la quieres, picada? Cuatro. Pónganse listos, muchachos. Nos vamos a Moyagua. ¡Ay! ¿Y dónde es eso, Demetrio? Es la tierra de Don Mónico, el cacique. A él le debo estar en la revolución. Me echó encima a los federales para luego quemarme mi casa. Tengo que ir a pagarle la deudita. ¡A la tierra de Don Mónico, el cacique! Solas y decentes. ¿Con qué solas? ¿Y don Mónico? ¿Dónde está don Mónico? No sabemos, señores. A don Mónico ni lo conocemos. Le digo que somos mujeres solas. ¿Y los chamacos? ¿Nacieron de la tierra? Hay que registrar la casa, muchachos. No vaya a perjudicarme, Demetrio. Soy su amigo. ¿Mi amigo?
De modo que a los amigos se les recibe con un rifle en las manos. A los amigos se les persigue y se les incendia su casa. No me mate usted. Señor. Vámonos, muchachos. Jefe, se me ocurre una cosa. Jefe, quiero decirle una cosa. A solas. Volví a entrar a la casa del cacique y saqué esto, mi jefe. No lo sabemos más que usted y yo. Hombre, Curro, si yo no quería eso. Moyagua casi es mi tierra. Y dirán que viene uno aquí de puritito ladrón. De todos modos, al buen sol hay que abrirle la ventana. Hay que ver siempre adelante. Parece que la bola va a seguir. Pero si la revolución acaba, nosotros debemos contar con lo suficiente para poder vivir tranquilos después. A mí no me gusta eso. Si vieras que no le tengo amor al dinero... ¿Quieres que te diga lo que siento? Todos mis hombres me han contado por qué vinieron a pelear. Y todos cogieron la revolución porque ya no podían vivir como estaban. Bueno, pues hay que seguir luchando hasta que haya justicia para los de abajo. Ahora que a mí con que traiga yo una muchachita que me cuadre, con eso estoy contento. Ah, que mi general. Entonces, ¿cómo puede usted aguantar esa sierpe de la pintada? Cierto, ya me cansó. Pero pues no tengo valor para despacharla. Pero hay esa Camila, la del ranchito. Si vieras cómo me llena el ojo... Cuando usted quiera nos la vamos a traer, mi general. Le juro que se la hago buena. Ahora verá, un día de estos al voltear usted la cara, Camila estará en el campamento de mi general Demetrio Macías. ¡Qué diablo de curvo! Pobrecita de ti. Platícame cómo estuvo eso. Me mintió. Fue al rancho y me dijo, Camila, nomás vengo por ti. ¿Te vas conmigo? Dígame si yo no tendría ganas de salirme con él. De quererlo, lo quiero y lo requiero. Míreme tan encanijada que estoy solo por estar pensando en él. Amanecía y ni ganas tenía yo del metate. Me llamaba mi mamá al almuerzo y las gordas se me hacían trapo en la boca. Y aquella pinción. Mira, yo te voy a sacar de esta apuración. No seas tonta, ya no llores. Ya no pienses en el burro. ¿Quieres volverte a tu casa? La Virgen de Jalpa me ampare, me mataría a mi mamá, Pal. No te hace nada. Vamos haciendo una cosa. Cuando Demetrio te diga que te prevengas para irnos, tú le respondes que tienes dolencias en el cuerpo, que estás como si te hubieran dado de palos. Te estiras y bostezas, luego te tientas la frente y dices, oh, estoy ardiendo en calentura. Y yo le digo a Demetrio que yo me quedo para curarte y que luego vamos a alcanzarle. Y lo que hacemos es que yo te pongo en tu casa buena y sana. Pues yo creo que si Camila amaneció en el cuarto de Demetrio, solo fue por una equivocación. Pues yo la verdad no entiendo. A mí se me hace que fue cosa convenida entre el general y el curro. Claro, ese curro no es más que un alcahuete. A mí no me gusta dar mal de los amigos en usted. Pero sí sé decirle que de dos novias que le he conocido, una sirve para mí y la otra para mi general. Mi general, acaba de llegar un propio de urgencia. Le ordenan a usted que salga inmediatamente a perseguir a los reaccionarios. Vaya, hasta que al fin volvemos a pelear. ¡Prepárense, muchachos, que vamos a Jalisco, la tierra de Dios! Para Camila la yegua colorada. Camila no se puede ir. ¿Quién te pide a ti tu parecer? ¿Es verdad, Camila, que amaneciste con mucha dolencia de cuerpo y que te sientes acalenturada ahora? Pues hay que diga dónde me echo. Thank you.
ustedes en su casa. Anda, ve y búscame un poco de café. ¿Qué? ¿Ya no está enojada conmigo? Ya le estoy cobrando voluntad. Agarramos hasta mi jefe cascadista, que es desertor. A ver, amigo, dígame qué anda haciendo por aquí. Nomás quería juntarme con ustedes. De general ya me cansé. Pues para que descansen de una vez. Viejo condenado, tan mal el caño. Aquí nadie mata sin necesidad, Margarito. Llévese ese cuerpo. Oye, tú. ¿Qué tienes que meterte en lo que no te importa? Ni que tienes que decir nada del güero Margarito. El güero Margarito es mi mero amor, para que te lo sepas. Y muy hombre. Ya lo sabes. Lo que haya con él, hay conmigo. Ya te lo aviso. Pues con todo y eso no lo puedo ni ver. ¿Sí? ¡Qué bueno! ¡Újule, újule! Que ya Demetrio te va a largar. A mí mero me lo dijo. Y va a traer a su mujer de veras, y es muy bonita, muy blanca, con unos chapeces. Pero si tú no te quieres ir, puede que hasta te ocupen de criada. Tienen una criatura y tú se la puedes cargar. ¿Qué va? Es que a usted le da tos porque a mí Demetrio me quiere. ¡Ja! ¡Desgraciada infeliz! ¡Suélteme, vieja mula! ¡Lárgate! ¡Ándale, curro! ¡Para luego eres doctor! ¿Dese? Aunque me estuviera muriendo. Mi agua. Déjenme solo, muchachos. Yo quiero volverme a mi casa. Si le falta voluntad. No, no es eso, don Demetrio. Voluntad, ya se la estoy teniendo y mucha. Pero ya no ve. Esa mujer... viejas es cosa seria, compadre. Ah, para la experiencia que tengo yo en estas cosas. Ya se lo dije, ya se lo dije. ¿Cuántas horas se hacen de aquí al limón? No son horas. Son tres jornadas muy bien hechas. ¿Pero qué trae en la cabeza, compadre? Esta chiquilla que traigo es muy buena, usted lo ha visto. Pero no hay como la mera mujer de uno, qué caray. Tengo unas ganas de verla. Y al chamaco. Debe estar bien levantado del suelo. Y vea lo que son las cosas, compadre. Mi vieja le puso Demetrio, mi nombre. Puede que él también le toque ser revolucionario. Uno no sabe nada. Y esto puede durar un buen largo rato todavía. Tú ya no te vas con nosotros. ¿Qué dices? Que te quedas aquí o te largas a donde quieras, pero no con nosotros. Es decir, que tú me corres. Pues qué desgraciado serás tú. Si haces caso de los enredos y de los chismes de esa perra mocosa. Manteca, echa fuera a esta borracha. Vamos. Ah, déjale, déjale. ¡Fuera, Margarito! ¡Fuera de mi vida! ¡Ven a defenderme de este hijo! Pues a mí me parece muy bien que te largue ya mucho al demonio. A todos nos tienes harto. ¡Tú!
Mátame tú, Demetrio. Lárgate, pero luego. Caray, hasta que se me despegó esa chinche. Demetrio Macías. Le traigo un recado de él. Yo soy. ¿Qué quiere? Demetrio llega mañana. Me mandó a mí para que yo se lo dijera. Adiós, señor. Thank you.
Matías! Venancio, a mí me dan tanto miedo las balas como las pelotitas de papel. ¡Voy que no me lo crees! ¡Salgan, guachos rabones! ¡Muertos de hambre! ¡Dejen de conocer a su padre de Demetrio Macías! En el fondo de la cañada éramos los de abajo. Señora, el general Demetrio Macías murió. Me voy. Me persiguen. Ya no vendrá. Ya no vendrá. Solo me quedas tú.